que vaya a pasar ahorita, cercano, ni nada. Cada uno está en lo suyo, enfocado, viviendo el día a día, viviendo el momento, que es lo más importante, y seguimos construyendo algo muy lindo. Ojalá lo quiera, Pato. ¿Le parece? Hablar de Luciana Fuster, porque últimamente se ha especulado bastante y se está hablando mucho del matrimonio. Ay, me da como escalofríos cuando digo su palabra. Me da como, ay, matrimonio. Ay, tengo miedo. Muy bien, pero Luciana Fuster ha dado alguna declaración, ha hablado un poquito, sobre todo para nosotros, porque le preguntamos si se diera esta posibilidad de que se case en algún momento con Patricio Parodi, ¿ella estaría dispuesta a televisar su boda o estaría dispuesta tal vez a trabajar con algunos canjes? Esas son algunas de las preguntas que Luciana va a responder en la siguiente nota sobre el matrimonio. Vamos a verlo. En su reciente participación en MQM, el enamoradizo Pato Parodi reveló que no le incomodaría que su boda con Luciana sea televisada, pero veamos si Lucianita piensa lo mismo. No sé, yo no sé si lo haría. Es un tema que obviamente se tendría que conversar, pero no sé. ¿Te gustaría una boda así, el estilo de boda de Jaco y Natalie? Sí, claro, es un cuento, parecía sacado un cuento, una boda de ensueño, pero televisado no sé si me dé para tanto, amigo. Pero digo, en el momento no sé qué provoque, no sé si algo grande, no sé si algo más privado, entonces en el momento que llegue se verá. En el momento que sea oficial de dar el siguiente paso, sabe que es una posibilidad aceptar canjes para complementar lo que necesita para ese día tan soñado. Igual es bonito cuando se quieren sumar, o sea, si se enteran de un, así sea un cumpleaños, no necesariamente una boda, ¿no? Un cumpleaños o lo que sea, y hay algún emprendimiento o alguna empresa que esté interesada, bienvenida sea. Mi idea, al menos la idea de Pato, sería pagar y que esté todo súper bien como nosotros queremos. Bienvenido sea, si le va a ayudar a él, me va a ayudar a mí, de eso se trata, ¿no? Luciana revela que la fama de tacaño de Patricio no tiene fundamento y puede dar fe de ello. O sea, yo desde que lo conozco, desde que salgo con él, nunca he visto nada de eso, ¿no? O sea, yo le pregunté a Pato, ¿de dónde salió eso? Porque a mí me parecía raro. Y yo decía, güey, conmigo no es tacaño, ¿qué onda? Me dijo una broma de Hugo, creo que en algún momento hizo, y así quedó y lo empezaron a molestar con eso, pero no. Mucho se habla de esta publicitada boda, pero ¿qué piensa al respecto la madre y suegrita de Patricio Parodi? Si lo ha visto, lo debe haber tomado así como yo y como Pato, como que en algún momento hemos hablado de eso y ya, pero no es algo que vaya a pasar ahorita, cercano, ni nada. Cada uno está en lo suyo, enfocado, viviendo el día a día, viviendo el momento, que es lo más importante, y seguimos construyendo algo muy lindo. Ojalá lo quiera, Pato. Le parece buen chico, le parece educado, le parece que tiene muchos valores, le parece que es bastante centrado, maduro. Le gusta, le gusta. No sé. Qué lindo es el amor. Qué lindo es el matrimonio. Es de verdad que algo con lo que sueñan muchísimas mujeres, ¿no? Hombres, los hombres sueñan con el matrimonio. Garapillo, ¿tú soñabas con el matrimonio? ¿Jamás? ¿Tú soñabas con el matrimonio? Ah, ya estás casada. Pero por eso, pues, soñaban. Tú quieres casarte de blanco. Pucha, el Diego se quiere casar de blanco, de verdad. Qué bárbaro. ¿Yo me voy a qué? Ay, me da el susto. Vamos a hablar de Patricio Parodi. ¿Qué cosa? No, me están desconcentrando. El matrimonio es algo muy importante, señora. Yo, la verdad, le he huido por un buen tiempo. Pero hay mujeres que sí sueñan con eso. Hay otras que sueñan con otras cosas también. O sea, depende. Algunas quieren construir un imperio. Otras quieren construir un matrimonio.